Vamos a hablar de turismo en los próximos minutos porque la semana pasada la Asociación de Turismo Rural y Activo de Segovia renovaba su junta directiva y nos acompaña su presidente, Domingo Asenjo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Lo primero, hacer una pequeña radiografía. ¿Cómo está la situación del turismo rural en esta provincia? Bueno, se puede decir que por los datos que tenemos, aparentemente está muy bien. Hay muchos alojamientos. Lo que pasa es que ha crecido en los últimos años más la oferta que la demanda. Entonces, pues bueno, estamos mirando a ver qué medidas tomamos para que, respetando lógicamente a los alojamientos que hay, a los que se puedan abrir de nuevo, ampliar la demanda y tengamos una ocupación, superemos un poquito esos límites tan bajos de ocupación media que tenemos al año. ¿Cuántas licencias o más o menos un poco para que los espectadores se sitúen se han concedido en los últimos tiempos? Bien, pues digamos que la Junta, desde que hizo la ley de turismo en el año 2010, luego ha venido desarrollando a los diferentes tipos de alojamientos en tres decretos: casas rurales, que entran casas, hoteles y posadas rurales, apartamentos turísticos, y ahora, hace 3 años, sacó un decreto para regular las VUTs, las viviendas de uso turístico. Esta nueva modalidad, que es menos exigente que la casa rural, pero que da un servicio similar a las mismas, es la que está creciendo de una forma exponencial en estos 3 últimos años. Y digamos que sumando los unos y los otros, estamos ya en torno de los 900 alojamientos en la provincia de Segovia. Eso es una oferta muy alta para la demanda que estamos teniendo. Pero bueno, entendemos también que hay posibilidades de aumentar la demanda si trabajamos y actuamos en ciertas medidas que nosotros consideramos importantes y que, bueno, que estamos intentándolo nosotros y exigiendo o reclamando a las administraciones que tienen sus competencias otras. Una de las plataformas es la página web serruralsegovia.com también para mostrar la oferta, ¿no? Ser Rural Segovia, eso es, estamos creando un portal Sí. y le queremos potenciar de manera que seamos una referencia en esto que llaman como micronichos. Pues llamamos a la provincia de Segovia un micronicho, y en este micronicho queremos ser un referente en las búsquedas que se hagan en cualquier parte, que cuando se busque alojamiento rural o empresas de turismo activo en la provincia de Segovia, nuestro portal esté ahí. Otra de las demandas de esta asociación es constituir una federación regional, ¿no? Que aglutine y ampare a todas las asociaciones. Sí, nosotros desde que aquí en Segovia había dos asociaciones que estaban pues un poco cada una por aquí y por allá. Y bueno, cuando hablamos y dijimos, entendemos que a lo mejor sería una sola asociación que representa la provincia. Y bueno, ya desde el principio que nos hicimos esta asociación, que es la asociación actual, entendíamos, porque no había un portavoz a nivel regional, que era necesario crear una federación de asociaciones que lleve nuestras reivindicaciones o nuestras propuestas a la Junta de Castilla y León con una representación regional, puesto que el tema del turismo está, digamos, delegado su responsabilidad a las comunidades autónomas. Entonces, nos parece que es importante tener una federación de asociaciones y nosotros siempre hemos abogado porque se creara. Hemos estado como 2 años intentándolo sin mucho éxito y ahora parece que se ha movido un poquito la cosa, seguramente porque la Junta también interpreta que la puede interesar tener un interlocutor de ese nivel. Y bueno, vamos a ver si es posible que podamos conformar una federación regional de asociaciones de turismo en Castilla y León. La Junta, además, en la última semana anunciaba 10 millones de euros de inversión para llevar la fibra óptica ya a casi 180 municipios. Imagino que es una de las demandas también del sector. A ver, pues efectivamente, es casi la primera, desde hace ya 4 años a 5, que hicimos una encuesta con nuestros socios y el primer motivo que se nos ponía y más necesario, las redes digitales. Y bueno, ese motivo que nosotros consideramos imprescindible para el turismo rural, pues se está haciendo imprescindible para cualquier sector y para cualquier territorio del mundo rural. Hoy día todo el mundo reclama que sin unas autopistas de las vías de redes digitales no se puede plantear el tratar de recuperar población en el medio rural. Entonces, bueno, en esta yo creo que la Junta ya ha entendido que hay que tomar medidas en serio. Y vamos a ver si estas lo son. Yo estoy ya un poco escéptico, no porque no crea que ahora pueda ser verdad, pero es que también es verdad que llevamos ya bastantes años que nos han dicho que ya tomaban medidas y al final, pues bueno, vemos que las medidas cubren a
poco territorio con mucha gente, como es la ciudad de Segovia y su alfoz y su entorno, pero el territorio de la provincia está muy mal de redes digitales y entendemos que son imprescindibles. Por último, le quería preguntar por las previsiones. Tenemos los carnavales la próxima semana, 3 días también para los chavales festivos sin colegio. Sí. No sé qué previsiones tenéis. Bueno, pues hemos visto que el mes de enero ha estado bajo de demanda. Pero también hemos visto que llevamos ahora como 10 días que se ha recuperado bastante y supongo que es un poco pues por el buen tiempo, aunque no sé si es bueno o es malo cuando no llueve en invierno, y también porque efectivamente vienen unas fechas que bueno, pues que hay más tiempo libre con los niños y tal. Se ha recuperado, hemos visto que se ha recuperado de hace unos 10 a 15 días la demanda de alojamientos rurales. Pues Domingo Asenjo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, buenas noches.